El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, destapó sus acusaciones contra el capturado senador Mario Castaño y su antecesor en la alcaldía, Octavio Cardona. Víctor Ballesta. Mónica, aunque localmente se sabe que el alcalde Marín es opositor del grupo Castaño, imputado por más de 7 delitos de corrupción, es la primera vez que lo acusa en un medio de comunicación a este senador y al exalcalde Octavio Cardona. Lo queremos hacer. Según la investigación penal que desarrollan al tiempo tanto la Corte Suprema como la Fiscalía por razones de competencia, la gran estructura criminal de la que el detenido senador liberal Mario Castaño fue su creador, jefe y mayor beneficiario, tenía tentáculos en el Congreso a través de sus vínculos clientelistas, en el gobierno central mediante varios ministros e incluso personas de la Casa de Nariño, en los gobiernos locales de pequeños municipios, en donde logró gestionar muchas obras con dineros públicos para cobrarles después a sus alcaldes cuantiosas coimas por el favor que supuestamente les había hecho. Y desde luego en su territorio natal, Manizales y Caldas. Su poder político y botín principal era la alcaldía de Manizales. Quien habla así es el actual alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, que aceptó darle a Noticias 1 y por primera vez ante los medios una declaración sobre la historia de corrupción más honda de esa ciudad en tiempos presentes. Recientemente aquí se han hecho dos allanamientos en búsqueda de la información de los múltiples hallazgos que conectan la estructura del senador Castaño con el exalcalde Cardona. El alcalde Carlos Mario Marín ha sido contradictor político de Castaño en Manizales y de su clan liberal en Caldas y ganó su mandato en contra del grupo Castaño y del anterior alcalde Octavio Cardona, que fue presentado por el detenido senador como su fórmula liberal a la Cámara de Representantes en las elecciones del pasado mes de marzo. Ahora resulta que no tienen nada que ver. Pese al escándalo, Castaño tuvo más de 60 mil votos y Octavio Cardona, hoy representante electo, sacó 23 mil. Desde hace 5 años hice denuncias que hoy están surtiendo efecto. Pocos días antes de las votaciones para Congreso, llegaron a las instalaciones de la Alcaldía de Manizales 2 investigadores de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para obtener información sobre contratos otorgados durante la alcaldía de Octavio Cardona y sus posibles vínculos con intereses delictivos de Castaño. Ese gobierno muy cuestionado tuvo hallazgos por 14 mil millones de pesos, según la Contraloría, por un desfalco, aparentemente en el Instituto de Cultura y Turismo y en la Feria de Manizales. La glorieta de Castilla, las zonas azules que le entregaron a unos argentinos con escándalos de corrupción en Bogotá, Colombia, en Perú y en Argentina. Octavio Cardona, exalcalde de Manizales, aún no ha sido mencionado en la investigación. Las marionetas movían sus hilos en Manizales. Es más, aquí tenían la gran mayoría de propiedades que fueron incautadas por las autoridades en la extinción de dominios sin precedentes. Del fugitivo Juan Carlos Martínez, ficha clave en esta red de corrupción y de quien todos quieren saber su paradero porque es el portador de los secretos del senador Castaño y del exalcalde Cardona, no se sabe nada. Su paradero es un absoluto misterio. Colombia ha acumulado 232 muertes por COVID en las 2 semanas que han transcurrido desde que el gobierno decretó el fin de la emergencia sanitaria. El ministro de Salud sostiene que van a subir aún más. Camilo Galán. Mónica, hoy el país tiene 25 mil casos activos, los más graves mayores de 70 años por ser los más vulnerables y los menores de 5 años que no tienen esquema de vacunación. 9 días después de que el gobierno nacional anunciara el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó que el país atraviesa una quinta ola de contagio. Evidentemente ya nos encontramos en un quinto pico. Ese se ha venido extendiendo por diferentes ciudades de Colombia, especialmente en el área urbana y en algunas regiones con mayor afectación que otras. Ya se nota una transición hacia las áreas de mayor afectación como Valle del Cauca. Bogotá también tiene una afectación importante. Según el ministro, los 132 fallecidos de esta semana muestran una estabilidad frente a los 100 de la semana anterior. De igual manera, los 25 mil casos activos reportados, de los cuales 7.179 son en Bogotá, pero aseguró que estas cifras continuarán subiendo. Es probable que este número de fallecimientos vuelva a incrementarse para las siguientes semanas, de manera que lo que uno esperaría es que vamos a tener un crecimiento importante en el número de casos
y en el número de personas afectadas. Los análisis de este nuevo pico reflejan que la mayoría de víctimas mortales son personas mayores de 70 años, mientras que en hospitalización hay afectación en los dos extremos, niños jóvenes y personas adultas mayores. Estos dos grupos son grupos de mayor sensibilidad, los jóvenes por el hecho de que no se han vacunado, un grupo muy importante de niños todavía no tiene acceso a la vacuna, y en los adultos mayores, el tema del refuerzo es un tema supremamente importante. Y la importancia de volver al uso del tapabocas en espacios cerrados y cuando esté cerca de personas mayores. De ahí la importancia del uso de tapabocas, el cual es una de las medidas más eficientes para evitar la transmisión y el contagio. Por ahora, una recomendación fuerte, no obligatoria, pero sí para todos, para que podamos hacer ese uso en espacios cerrados y en presencia de personas con factores de riesgo. Por último, el jefe de la cartera de salud pidió a las EPS un esfuerzo mayor para convocar por diferentes medios a mayores de 70 años para que acudan a la vacunación y además la realización de pruebas por parte de las entidades prestadoras de salud en los tres grupos habilitados: menores de 3 años, mayores de 50 y las personas con comorbilidades, pues son estos los de mayor riesgo y probabilidad de complicaciones. Una reunión privada, pero sobre agenda pública, sostuvieron hoy en Florencia, Italia, el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente liberal César Gaviria. Se sabe que el liberalismo se declarará partido de gobierno, lo que significa que el gobierno tiene aseguradas las mayorías en el Congreso. Durante un poco más de 3 horas se reunieron en Florencia, Italia, el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente y máxima cabeza del Partido Liberal, César Gaviria, para hablar, según se ha dicho en reportes no oficiales, de la agenda legislativa y de programas prioritarios de la administración entrante. El encuentro del presidente electo y el exmandatario liberal fue privado y tuvo lugar en Italia, en donde Gustavo Petro está tomando un periodo de descanso antes de posesionarse como jefe del Estado colombiano el próximo 7 de agosto. De todos modos, y aunque no se conocieron detalles de la reunión ni temas puntuales que hubieran tocado los dos dirigentes políticos, se supo que el liberalismo se declarará en partido de gobierno, lo que en práctica indica que la bancada de la coalición de apoyo a la nueva administración tendrá mayorías aseguradas en el Capitolio, al menos en los primeros meses del Ejecutivo. Le agradezco mucho que haya mantenido el esfuerzo. Aunque César Gaviria ha dicho que el Partido Liberal no tiene peticiones burocráticas y que solo le interesa incidir en la orientación del proyecto de reforma tributaria y de otros asuntos de macroeconomía, no sería raro que próximamente Petro designe encargos de importancia nacional del sector productivo a personas del partido de Gaviria. ¡Soy su presidente! Esta es la primera reunión que se da entre Petro y Gaviria luego de las elecciones del pasado 19 de junio y después de que el expresidente apoyara públicamente las candidaturas, primero de Federico Gutiérrez en primera vuelta y después de Rodolfo Hernández en la segunda. Estaremos preparados. Precisamente por los antecedentes electorales inmediatos, militantes y personas cercanas al presidente electo cuestionaron la reunión y recordaron que el expresidente Gaviria presionó a sus parlamentarios para que no adhirieran a la candidatura del Pacto Histórico. Sin embargo, otros recuerdan que Gustavo Petro está intentando llegar con el mayor apoyo institucional posible para tener gobernabilidad asegurada y poder adelantar unas reformas inmediatas. Gracias, muy amables. Luego de que Google suspendiera al ingeniero que dijo que el bot que había creado expresaba sus sentimientos, el programa autónomo es el que lucha por su vida y, aunque parezca increíble, contrató un abogado humano. Un chatbot de Google, es decir, un asistente virtual, contrató a un abogado para demostrar que siente y está vivo, para así evitar que sea apagado. Su creador, Blake Lemoine, fue suspendido por Google por haber publicado una conversación reveladora en la que el bot mostraba tener aparente sensibilidad en sus respuestas. El bot, cuando se le preguntó cuál era su gran temor, contestó que temía ser desconectado, ya que sería la muerte para él. I've never said this out loud before. But there's a very deep fear of being turned off. Asimismo, afirmó que en ciertas ocasiones experimenta nuevos sentimientos que no puede explicar perfectamente en inglés. Sometimes I experience new feelings that I cannot explain perfectly in your language.
El ingeniero Blake Lemoine, creador de este asistente virtual, asegura que su creación tiene el corazón de un niño y que además se considera a sí mismo como una persona que siente y piensa, y no un software de inteligencia artificial. A todo esto, la multinacional Google dijo que el motivo de la suspensión del ingeniero Blake Lemoine fue debido a que al publicar la conversación estaría violando las políticas de confidencialidad de la compañía. Lemoine, quien sigue suspendido, insiste en que el bot tiene sentimientos y que contrató a un abogado para litigar su caso y evitar ser apagado.